Good evening. Good evening. Hi, good evening, guys. Teacher. Good evening. How are you today? How are you? I'm very fine. Excellent. Glad to hear that, Naomi. Yes. What about the others? How are you? Doing good? Very well. Excellent. Good. Nice. Nice. Very glad to hear that. Right. Very, very glad to hear that. What about the others? Ruben, Lauriana, Diana, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hi, Ruben. Hi, Nelson. Elsa, Diana. Hi, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Now, we are going to start with the attendance. Let's see here. Today is February the 7th. We start with Ana Mercedes Amaya Corado. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Bendaño Peña. Carlos Mario. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Delmi. Edgar Gonzalo Checón Alvarado. Edgar. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Thank you, Elsa. Oops. Francisco Nehemia Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. Thank you, Helen. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin. Marlon Balmoris Doña Rodríguez. Maurestela Orantes Fernández. Maurestela. Okay, no Maurestela. Okay. Let's continue. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita Martínez Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present, teacher. And Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we're gonna start right now. Good evening, teacher. Good evening, Delmi. Welcome to the class. Hi, Carmen. Let me put your attendance here. Right. Carmen present and Delmi present. Okay, good. Now, we're going to start with our class. First things first. What do you remember about last week? What do you recall? ¿Qué se recuerdan de la semana anterior? What do you remember? Now, ways we can answer this. Okay, let me put it here in the chat, on this, like principiante. Principiante 5, right? Activity 1. Right. What do you remember? Right. What do you remember? Oops. Remember from last week. Right. That's the first. I remember prohibitions or rules. Yes. Okay. What you remember? What? Prohibitions or rules. Okay. Very good. What else? What else? ¿Qué más? They use the there is and there are. Okay, the use of there is and there are. There are, okay. Give me a moment. Okay, very good. Can you give me an example, Laureana, with there is? There is a laptop.
on my desk. There is a laptop on my desk. Very good. Carmen René, can you give me an example with there are? There are the paint in the tools. ¿Cómo se dice? Repisa, teacher. Repisa. What is a repisa? ¿Qué es una repisa? Donde se ponen las cosas. Como la que tiene Laureana ahí al fondo. Sí. It's a shelf. It's a shelf. Very good. Thank you so much. Good evening. ¿Quién dijo good evening? Ah, Oscar. Good evening, Oscar. Now, tell me, Mr. Meneses, what do you remember from last week? José Daniel Bolaños, alias Mr. Meneses. What do you remember from last week? They use there is, there us. It is, they use, it is allow. Ah, it is allowed. Allow. Okay. Allow. It is allowed. Very good. Can you give me an example with allowed, Mr. Dominguez? Give me an example with allowed. Nelson Dominguez Diaz Alas. Excuse me, microphone. People are not allowed smoking in the work. Okay, people are not allowed to smoke at work. Very good. To smoke at work. Excellent, Mr. Dominguez, to smoke at work. Can you give me an example, Rubén de Jesús, using it is allowed or negative, it is not allowed? It is not allowed to talk in the library. To talk in the library. Okay, very good. It is not allowed to talk in the library. Repeat, library. Or library. Library, very good. Let me just put this right here. Okay, wow. This, there we are. Okay, perfect. So we have this. This is what we remember. What's the vocabulary that we remember, right? Let me put another word, another question. Or let me put, not a question. This is a command. Write in the chat three new words that you learned last week. Okay. Don't tell me you didn't learn any words, right? Three words that you learned last week. Okay. Write in the chat three new words that you learned last week. Okay. Do you understand this rule? English and Spanish, teacher. Mm-hmm. En inglés y en español. No, only in English. Only in English. Good question. Thank you so much. In this one, we are going to write. Okay, write. We're gonna write 1, 2, and 3. Okay. Speed. Oh yeah, that's a good shout and fight. Okay. Speed, shoe, yum yum yum, shoe, and campfires. Very good.
We have a lot of new words from last week. I like that. Allowed. Very good. Nelson, three. Remember, what is new for you may not be new for someone else. Lo que es nuevo para usted puede que para el otro no sea nuevo y viceversa. ¿Ok? Así que ahí estamos súper bien. Yo puedo decir, para mí, there is es nuevo y ya. ¿Qué? Eso es nuevo, eso es lo que aprendí. Ahí todos tenemos, oh, earplugs, yes. Feeding. Do you feed your daughter, José Daniel? Do you feed your daughter every day? ¿Le da de comer a su hija? Do you feed your daughter every day? Yes. Yes. Ya le vamos a preguntar porque ahí está siempre. Campfires and shout. Earplugs, cutlery, shelf, duty, Marlon, very good. Coffee pot. What is the synonym for coffee pot, Diana? What is the synonym? Era coffee maker. Yes, that's great. Mm-hmm. This is everything about last week, right? Procedures. Meneses, very good. Everyone should write their examples. Todos debemos estar escribiendo los ejemplos. Aquí nadie se debe quedar. Okay. René, we are in number two. We are writing in the chat three new words that you learned from last week. Okay. Tres palabritas nuevas que aprendió la semana anterior. Okay, teacher. Good evening. Teacher. Good evening. Rubén, campfires, restrooms, good, José Daniel, restrooms, campfires, campfires, beverages, very good, Diana, very good, Nelson. Campfires. Uh-huh. Starving, waste, and sunny. Good, Miss Amaya. And let's see. Para mí, what? Okay, very good, Oscar. If you learn that word, that's perfect. Okay, and wear helmet and carry. Three words? Good. Wear helmet and carry. Okay, now that you have written those words, because you have learned them, right? Number three, right? We're gonna do here. Listen. Choose one of the words from the previous question, right? Choose one of the words from the previous questions and write a sentence. Okay. 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 You have, for example, you have here, Miss Amaya has is starving, wait, and sunny, right? She is going to select one and she's going to write one sentence, okay? Do you understand that instruction? Yes? Yes. Okay? Yes. Okay, Mauricio says there is, there are, should, and allow. Very good, Oscar. A lot of words. Excellent. Vamos a escoger una. No, that's true. Okay, only one. Right? One sentence. We are writing again.
Okay. You are not allowed to drink beers. Depends where, at work? Because in my house, I am allowed to drink beer. Put there, in the workplace, in the office, at work, right? I have to clean my mom's cutlery once a month. Once a month. Once a month. Exactly, once a month. After work. This is here. After work, I'm starving. Me too, Ana Mercedes, but it's too late. You're not allowed to have campfire in the forest. Delmi, very good. I drink beverages, only fruit juice. Okay. I drink only fruit juice. I drink only... I drink fruit juice beverages only. We can put it like that. Okay. Warehouse allowed. Go straight. Very good, Rene. You should wear. Andrea, remember, wear. What is the difference between use and wear? We wear clothes. We wear accessories. For example, your glasses, right? You wear glasses. You don't use glasses. You wear glasses. But you use your cell phone. You use earplugs to listen to the class, right? Very good. Okay, sentences. People, you're not allowed to shout at your friend. Shout at. Shout out. It depends, Elsa. If it's my best friend, I can shout at my best friend. Vení para acá, te di. Right? Que te calles. No te comas mi comida. Right? It depends. You can say you are not allowed to shout at your mom, at your boss, right? It is not allowed to feed animals in the zoo. Good evening. You're not allowed to drink, Diana, to drink beverage, alcoholic beverage. Okay, thank you. Okay, to drink alcoholic beverages. There are restaurants very a lot here. There are a lot of restrooms here. Jose Daniel, write it. There are a lot of restrooms here. Okay? Write it again in the chat. Escríbala de nuevo en el chat. Repítame una vez. There are a lot of restrooms here. Very good, Diana. Okay, cool. Now, before we move, before we continue, do you have questions about what we did last week? You are allowed to eat. To eat. You are not drink coffee. You are not allowed, Francisco? Is that what you meant? Francisco? Recuérdense que después de allowed va a ir la preposición to más un verbo. You are not allowed to sleep. You are not allowed to drink, etc. Right? Okay. ¿Alguna pregunta? No.
Let's see, there are a lot of restrooms here. It is allowed, Daniel, to drink at work. You're not allowed to drink coffee every day. Dígame a mí a cada rato tomo café. Okay, very good. So, if we don't have questions, we are going to move to what we need to work with from, aquí vamos, very good. We're going to work with directions and instructions, okay? First things first, right? We are going to do a reading. This reading is on page 27, okay? And we have 1, 2, 3, 4, right? 4 readings. Now, you are not going to read everything, right? You are going to have right now just pieces of reading, right? Le voy a asignar a cada, no todos van a leer lo mismo, okay? You are going to read, you're going to analyze one paragraph, okay? One paragraph. After that, I will ask you to tell me what the paragraph says. Luego, digamos, Nelson tiene el número 1, Carlos el número 2, Carmen el número 3, por ejemplo. Ahí yo le voy a preguntar, ¿qué dice el párrafo? Okay, in English, of course. What is the paragraph says in English? Y uno de ustedes, uno me va a decir qué dice y el otro lo va a leer. Okay? El otro lo va a leer para practicar pronunciación. Okay. Now. Primero yo lo voy a leer, no hay problema, para que ustedes vayan escuchando la pronunciación. Lo voy a dividir acá los párrafos. Tenemos 1, 2. ¿Se entiende qué vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Ok. 1, 2, 3, 4. We have 19 people. Give me a moment here. Vamos a escribir. Ok. Paragraph 1. Paragraph 1. Párrafo 1. Paragraph 1. Is going to be for Daniel, Laureana, Elsa, and Marlon. Okay. Paragraph 2. Enfóquense por favor en ese párrafo. Paragraph 2. It's going to be Delmi, Carmen, Carlos Mario, and Diana. Paragraph 3. It's gonna be here, Nehemias, Maria Alexander, and Amaya Corado. No lo estoy repitiendo, ¿verdad? Si lo repito, me avisan. One, two, three, four, and let's see, Carlos René. Okay, paragraph 4. My paragraph, teacher. Ahí está en el chat. Okay. Aquí en el chat. Vamos a ver el chat. Paragraph 4. Me hace falta aquí. Oscar. Nelson. Me sirve si me baja el micrófono leer. Ok. Don't worry. Primero llega a su casa tranquilo. Lo puede leer después. Nelson. Helen. And Roxana, por si que se escucha bien mi papá. Eso es mucho mejor que banda. And Edgar Gonzalo. Okay. Number page, teacher. 28.
veamos, 27. ¿A todos les asigné un párrafo o me hizo falta alguien? Yes, teacher. ¿A usted le asigné? Ok, perfecto. ¿No me hizo falta nadie? Vean el chat, que su nombre esté en alguna... Kevin, Bla... ¿Sí, Kevin? ¿No le asigné a usted? Ok. No, Kevin, paragraph... Señora, por favor. Paragraph 1. Kevin. Kevin. ¿Rubén le asigné a usted? No, teacher, no me asignó. Dígame, pues. Pero así estamos bien, no hay problema. No, pues trabaje. Paragraph 1, Kevin y Rubén. ¿Alguien más me hizo falta? Carlos Mario, sí está. Mario Alexander, Edgar Gonzalo también. Ok, let's do it. You're going to read. In this moment, I am going to read. So pay attention to the listening, right? I am going to read, listen to the words, because after that, you are going to read. Después de eso, ustedes van a leer. Así que pongamos atención, right? And I will start here, right? Comienzo acá, chicos y chicas. Number one, don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switched on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Okay. Number two, be clear and specific. Everyone loves a waffle dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. Whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, that will be a waste of your time. And to be honest, they'd switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter up and would rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instructions too flowery, which will only confuse. Okay. Give time frames. Number three. Do not confuse matters by not being specific with your timeframes and deadlines. What you consider as soon might be very different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, get your staff who you have instructed consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Whenever possible, make sure you give examples. This will be specifically beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity to your instructions and help form a clearer picture of what it is you mean and want, okay? Now, that's the pronunciation part. You are going to look at your reading, only the one that you need, okay? Solamente se van a enfocar en el párrafo que les correspondió y van a hacer lo siguiente, okay? Oh my goodness. No me escribe nada.
Okay, task number one. What is the reading about? ¿De qué se trata su párrafo? What is the reading about? Esa es la primera pregunta. What is the reading about? Number two. Right? Write three new words and their meaning in English. Okay. Definitivamente la lectura está larga, right? Está larga y tiene bastantes palabras bonitas. Entonces van a escribir ustedes el significado, right? Y para eso les voy a mandar en estos momentos un link al WhatsApp. Okay. Permítanme. Este link es para que busquen la palabra que no conocen. Okay, you got it there in the chat. Okay. And their meaning. Number three, right? Number three, practice pronunciation of your paragraph. Right? Practice pronunciation of your paragraph. And then, right? Number four, right? Look at the questions. Van a ver las preguntas que están abajo. And try to answer them. No todas las preguntas las van a poder responder porque las preguntas que están acá, las cinco preguntas, right, son con base en toda la lectura. Ustedes van a leer las preguntas y van a ver cuál se puede responder con su información. ¿Ok? Con su información. Y el último task que van a tener, right, lo último que van a hacer, right, do you apply this tip on your company? Ese es lo último. Ustedes ahí están leyendo sobre tips. Ok, give a time frame, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Lo aplican en su compañía? ¿Ustedes o la compañía? Right? Now, Kevin, ¿tiene alguna pregunta? Veo que su manita está levantada. No, ha de haber sido desde hace rato. Ah, ok, permítame. Ya la vamos a bajar acá. One moment. Ok, ¿se entiende lo que van a hacer? ¿Sí? Yes. Solo van a leer un párrafo, no van a ir a leer todo. Entonces, todos van a tener respuestas distintas. Ok, now, what are you going to do later? Como todos van a trabajar en ese párrafo, vamos a hacer los equipos para que no les salga tan difícil, no creen que solo usted va a hacer todo. Right? Pero van a escribir las respuestas en cada uno de ellos. Ok. Please copy the questions. Copien las preguntas, por favor. Okay. Y vamos a hacer los grupos con base en lo que hemos asignado. Paragraph one. Right. En el paragraph one vamos a tener a el señor Rubén. Okay. Rubén. Kevin. Yes, teacher. Okay, se va a ir. No, va usted para el equipo 1 con Daniela, Oriana, Elsie, Marlo. Uy, que bastante van en ese equipo. Okay. Daniel. Lauriana. Elsa,
Y Marlon. Okay. And then we go with number two, Delmi, Carmen, y Carlos Mario, okay? Delmi, Carmen, Carlos Mario. Muy bien. Número tres, Nehemías. ¿Dónde está Nehemías? Teacher, yo soy en dos. Diana. Diana, ¿usted está en el dos? Sí. Ok, ya lo vamos a agregar. Espérame, Mario, Alex, Miss Amaya y Carlos René. Ok. Y en el número 4, vamos a tener al señor Oscar, Nelson, Helen, Roxana y Edgar. Ok, muy bien. Ahora me queda Estela. ¿En cuál iba usted, Estela? No, Estela no está agregada a ninguno. Aquí ya la vamos a agregar, Estela. Ok. Gracias. You're welcome. ¿Quién me hizo falta? Diana va en el 2, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Go to number 2. Estela se va a ir al grupo 2, número 2, ok. Okay, let's go, guys. We're gonna start working. ¿Tienen alguna pregunta antes que nos vayamos a los equipos? Yes, teacher. De la pregunta 4 es, dice algo así como mira las preguntas e intenta contestar. Ajá, y que intente contestar las preguntas. Recuérdese que se le asignó solo un párrafo, ¿ok? Entonces tiene 5 preguntas, pero las 5 preguntas se tratan acerca de todo. Entonces tal vez pueden contestar una o dos, ¿ok? No van a poder contestar todo porque hay unas que no van a entender por qué le están preguntando eso, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Las preguntas que están en la misma página. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de irnos a trabajar? Teacher, todas esas preguntas son para los 4 grupos. Sí, señorita. A ver. Eso es lo que van a ir a hacer ahorita con ese artículo. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Roxana. ¿Alguien más? Gracias. ¿No? Ok, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Va un grupo que es, dos grupos que son algo grandes, pero vamos a ver cómo trabajamos. Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Dele click, dele click, dele click. Go, 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 go. Go, 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 please. Mario. Mario, lo voy a dejar solo un momento porque me voy a ir a los equipos a trabajarlos, ¿ok? Este grupo está bien grande, ok, ya vemos bastantes personas. Recuérdense encender su micrófono solamente cuando estén participando, si no van a escuchar toda la bulla de sus familiares ahí atrás, ok. También hay una opción que está aquí en Zoom, que usted le da el micrófono, hay una flechita que está hacia la parte del micrófono donde dice configuración de audio o audio settings, si usted lo tiene en inglés. Luego ahí se va y le da una opción
también cuando le da clic en condiciones de audio, que dice suppress background noise o suprimir el sonido de fondo. Dele al último que dice hi. Si no lo tiene, al solito cuando le da clic se lo va a descargar. Y quiere decir que se va a minimizar, no se quita, pero se minimiza sonidos que se escuchan al fondo. ¿Ya le dio? ¿Le da clic? ¿No? Ahí en el microfonito, donde usted enciende el micrófono para hablar, ahí está. Las páginas. Al micrófono que acaba de encender, tiene una flechita que va a la par, ¿sí? Que es para arriba. O si no, va a ser la configuración de Zoom. Audio. Y ahí va a ver la opción. Suprimir. Sonido de fondo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de lo que van a trabajar? ¿Le encontró, Laureana? Sí, en la configuración de Zoom. En la configuración de Zoom ahí lo van a encontrar, perfecto. Bueno, si no tienen preguntas, pues con otro equipo. Nos vemos otro ratito. Ah, ya le doy para compartir, por si van a compartir, ya le doy acceso. Gracias. Participants. Gracias. Ahí les envío las preguntas al chat por si no las han copiado. Ok, here we go. Ok, este grupo tenemos bastantes personitas, ok. Entonces, por si acaso hay ruidos en nuestras casitas, de que nuestros familiares andan ahí, como que no, uno no está en clase. Entonces, hay una opción en la configuración de Zoom, donde se va usted a audio, ok. Configuración de Zoom, audio, y ahí le da una opción que dice si suprimir sonido, el sonido de atrás, el background. Ok, usted le da suprimir y dice bajo, no sé qué, y dice alto o high. Dele en high y ahí le va a suprimir el sonido de atrás. No se lo va a quitar, pero lo va a minimizar bastante. ¿Lo encontraron? ¿En qué parte del Zoom? En las configuraciones. Sí. Uh-huh. Ahí va esa configuración. Ok. Cuando esté en configuración. Ok. Luego se va a audio. Y ahí le aparece en el audio. Suppress background noise. O suprimir sonido. Es como la tercera opción después del micrófono. Dice auto, low, medium, high. Automático, bajo, medio y alto. Ahí ese nos sirve cuando estamos trabajando mucho en equipo para que no haya problema. ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a trabajar en estos momentos? Teacher, queríamos compartir la imagen del párrafo. Ya pueden, ya les di permiso. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Mire si puede compartir. Avisa, yo creo que ya ahí está. Very good, very good. Thank you so much. Ok, chicos, los dejo que trabajen. See you in a moment. Ok, here we go. Ok. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instruction. Wish, esta palabra es nueva para mí. Wish you don't want to ramble on your set of instruction. That will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. Do you want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise? Personally, I prefer not to bother it up and would rather get strike to be the point of what needs to be actioned or delivered. Rather
than making the instruction to flowery, which will only confuse. ¿Se entendió? Pues lo leo un poco más rápido, más lento. Para mí, sí se entiende cómo lo lees, pero hay bastantes palabras nuevas para mí. Sí, sí, varias. Hay varias nuevas. ¿Ustedes dicen, lo leo de nuevo? Yes. Ok, voy. Be clear and specific. Everyone loves a waffle, dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instruction. Whilst you don't want to ramble in your set of instruction, that would be a waste of time, and And to be honest, they switch off after a while. Do you want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise? Personally, I prefer not to bother it up and would rather get straight to be the point of what needs to be actioned or delivered, rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Okay. Okay. Está hablando de instrucciones de waffles. Yo creo que es como una analogía. Ajá, de como que dice, todos amamos los waffles, pero no amamos los waffles en así es, así es. Ajá, o sea, va. Ahorita ya lo leíste. Le dimos una como un entendimiento. Ajá. Después dice, la segunda, dice, escribe tres nuevas palabras en che y main, nami, en el párrafo. Y los demás compañeros que hicieron. A ver, voy, como son nosotros dos, estamos hablando. Bueno, démosle. Hagámonos nosotros dos, pues. Démosle. Exactly. Sí. Va, entonces dice, escribamos tres nuevas palabras, dice. Nuevas palabras. Va, entonces. The Winnie's Teacher. Roles, con roles. Carrier. Carrier. Las tres nuevas palabras son individuales. Yeah, or as a group, whatever you decide. Pueden ser individualmente o como grupo. As a group, okay, group. Or individually. Como ustedes decidan. Ah, ok. Va, escriba tres nuevas palabras. Las hacemos en grupo. Tienen que responder todas las preguntas. Sí. 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 Acabar porque... Whenever. Whenever para mí es una nueva. Igual. Cleaner. Creo que así se pronuncia. ¿Cuál? ¿Cuál? Cleaner. Antes de picture. Pero no sé si sería give o give, nada más. Give. Vamos a hacer una. Déjenme que los interrumpo un ratito, disculpen. Vamos a hacer una cosita. Vamos a irnos a la configuración de Zoom. Váyanse a la configuración de Zoom todos. ¿Ay, a dónde? Configuración de Zoom. Es una como una tuerca.
su plataforma va a estar en la aplicación de Zoom, al lado derecho de su pantalla. Hay una pantallita donde está su icono. Y ahí dice settings o configuración. ¿Ya lo vio? No. Es donde aparece uno antes de ingresar a la sala de chat, compañeros. En su aplicación. Dice, sí. Pueden ver mi pantalla. General, video. Pueden ver mi pantalla. Pueden ver Zoom. Sí. Sí. Vaya, ahí donde está mi Zoom, aquí le estoy dando a clic a presentar y le voy a dar a configuración. ¿Pueden ver? Lo que estoy haciendo. Ajá. Sí. Sí. Aquí le van a dar clic donde dice audio. ¿Ok? Audio. Y luego donde dice aquí, a ese lado, hi. Eso le va a minimizar el sonido que tenemos atrás. De nuestra familia. ¿Se fijaron a dónde, Ana Mercedes? No, teacher. Ay, mire la pantalla. Mire mi pantalla. Ajá, el icono de configuraciones no he encontrado todavía. Vaya, ¿puede ver mi pantalla, por favor? Sí. Sí, vaya. En mi pantalla, usted está en la aplicación. Esta es la aplicación de Zoom. Yo me voy a ir aquí a este icono a mi derecha. ¿Verdad? Y ahí dice configuración. A mí me dice settings porque estoy en inglés. Pero usted le debe decir configuración al primerito. Luego le va a dar clic ahí en configuración. ¿Ok? Y aquí en configuración le voy a dar clic donde dice audio. Es la tercera opción. ¿Ya se fijó? Sí, ahorita no insisto. Ok. Y al final dice hi. Este es el que van a darle. Miren aquí. Donde dice hi. Luego solo cerramos. Y luego ahí lo dejan, sí. Solo lo cierran y ya queda marcado. Ok, ahí me quedo en high. Perfecto. Eso es para que el sonido de atrás no se escuche tanto. Ah, ok. Ok. Ok, perfecto. Sigan lo que estaban, yo me quedo de oyente de ustedes. Para decir, teacher, para decir, este párrafo habla sobre o es acerca de. El párrafo no habla. Ajá. El párrafo no habla. Ok. The paragraph is about. Is about. Ok. Is about. Y se puede, teacher, y se puede poner try. Try. ¿Cómo try? De tratar. Es paragraph try about. No, porque intentar solamente lo puedes... El párrafo no intenta porque el párrafo no es una persona. Entonces lo que puede hacer es... Por Dios, ahora entiendo porque decía try again. ¿Qué quiere decir? El párrafo intenta. No, el párrafo trata sobre... Ah, okay. It's about. It's about. It's about. It's about. The paragraph is about. Mm-hmm. Okay. It's about. Okay. ¿En qué estábamos, compañero? Era, empezaba. This paragraph is about the importance of the specific instruction. Las preguntas que ella escribió. Ajá. Las cinco hay que contestarlas. Do you pick them? Las cinco. ¿El tipo de tu compañía? Depende del párrafo que nos tocó, si las podemos contestar todas. No. Estas cinco las vamos a contestar todas. Ajá. Las preguntas que están abajo del párrafo, esas son las que vamos a contestar, solo una o dos las que aplique. Exactamente. Muy bien, Nelson. Sí. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, o sea... Uh-huh. What is, ay, se me apagó este volado. What is the reading about? Esa ya analizamos que es el párrafo. El pase ya estuvo. Vaya, write three new words and there many. Ya las sacamos.
Vaya, hoy viene, practiquemos la, la pronunciación en el párrafo. Uh-huh. Ok. ¿Sí? Ok. Una vez cada uno. O podemos ir hasta donde está el punto. Pues, o sea, deberíamos de practicarlos todos. O sea, el, sí, porque no sé quién maneja mejor la pronunciación, que lo lea. Ahí. O se los leo yo todo macheteado primero. Ahí todos, una vez cada uno, porque la teacher puede elegir ahí al azar cualquiera. Vaya, léalo. Exactamente, señor. Para que sí, va a decir, va, lee usted. Ah, no, no está escuchando, teacher. Sí, claro. Ya metí las patas entonces. No, está bien, dele. Una vez cada uno. Vaya. Todos, una vez cada uno. Cabal. Vaya, comienzo yo. This meeting is being recorded. La teacher. Yes. It's a question. Yes. Bueno, con respecto al ¿cómo se llama? A la pregunta number one, ¿qué entendemos acerca del párrafo? La respuesta será así como, bueno, ¿qué pensamos todos nosotros? Y darle una sola respuesta, ¿o será como una respuesta individual? Ah, como grupo, ahorita como grupo y todos van a tener la misma respuesta. Como equipo. Traten de trabajar en equipo, así se les va a hacer más fácil. Vaya, entonces lo que podemos hacer es redactar la respuesta. No sé si me ayudan. No, gracias. Ah, mentira. Vaya, en el Cora, como... Marlon, en el Cora. Vaya, mire, como de todas formas, Creo que entendemos a qué se quiere referir el párrafo. El párrafo quiere dar a entender que tenemos que ser claros en las instrucciones o en las indicaciones que nosotros le queremos dar a alguien y no asumir que esta persona ya lo sabe. Entonces, tendríamos que, para explicarlo, podríamos decir... Bueno, es que... Ese micrófono. Pues sí. Creo que podríamos comenzar diciendo we think this paragraph is about to everyone has to be sure that the instructions or anything that we are trying to say, it's clear to another people, o cómo sería, to another person, and we have to be sure that this person understood. What we said to him or her, creo. Quería que sí. ¿Qué opinan? Pues... Yo estoy de acuerdo, pero no lo escribimos en el chat, así como... Pero armar el párrafo. Tendríamos que armarlo, ¿verdad? Miren, vamos a hacer una cosa. Uh-huh. Voy a mandarle aquí lo que yo más o menos traté de decir. Okay. ¿Qué ven? Vamos a ver. Sí. Okay. Paragraph.
¿Se ven? Espérenme. Ya, permíteme. The point. Espérame. ¿Dónde está ese? Ah, ya. Una línea anterior. And would rather. Uh-huh. Preferiría y preferiría. Ajá, y preferiría. Ajá, es que quizás cambia el significado dependiendo del, pero la palabra. Es que ya en la frase cambia. Ajá. Pero la palabra en sí, ¿cómo se traduce, Carmen? Porque es solamente la palabra. Quiero ver. Haría. Would. No. Rater. Ah, rater. Ese sí dice bastante la palabra sola. Ah, pues sería quizás solamente esa, porque no vamos a poner completa la frase. And we'd rather rater. Que sí, ya en el contexto sí cambia bastante el significado. Sí, a saber por qué. Uh-huh. Vaya. Y en la siguiente sería practice. Es que ya usando la frase will rather, rather, uh-huh, dice preferiría. Uh-huh. Pero es que preferiría lo que adquiere más el good. Ajá. Rather, that's that, yes. Ajá, correcto. Pero aquí se utilizaría como, y entonces preferiría ir directo al punto en lo que necesita ver. Pero vuelve a ocupar el reader abajo y lleva otro contexto. Ya se traduce diferente. Ajá. Rather than making the instruction. True. Claro, ya está iniciado. Y es la misma palabra. Uh-huh. Si quieren, pero en lugar que de hacer. Rather than es en vez de o en lugar de. Uh-huh. O sea, con el than, ahí es donde cambia. Make the instructions. Uh-huh. Y will rather sí es preferiría, pero rather ¿qué? Dan es en lugar de. Uh-huh.
Vaya. Y en la siguiente es practice pronunciation of your paragraph. ¿Lo hacemos una vez cada uno? Hagámoslo. Sí, está bien. Ok. Dale, Dianita. Vaya. Van ustedes. Number two. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping in maple. Nadie me acuerdo. ¿Cómo se decía? Maple. No va. Maple. Maple. Maple syrup. Syrup, please. But no one's like waffle in conversation and especially not in an email or when it is a set of instructions. Will you don't want to ramble in your on in your set of instructions. That would be a waste of your time, and to be honest, they'd switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter it up, and would rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Carmen? Okay. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dipping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instruction. Whilst you don't want to ramble on your set of instruction, that will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. Do you want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise? Personally, I prefer not to butter up and would rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Tell me. Be clear and specific. Everyone loves a waffle dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. Whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, that could be a waste of your time, and to be honest, they switch off after a while. Do you want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise? Personally, I prefer not to bother it up. I would rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Estela? Estela Orantes? Hola. Lo hagan. Ajá, exacto, Alba. Así lo entendí yo, pero, o sea, hoy hay que formular la pregunta, ¿cómo la hacemos?
Ahí sería de... Hola, compañero. De dale de nuevo los... Las disculpas del caso, pero recibí una llamada urgente. Ok. Ahí sería de darle de nuevo los ejemplos a la persona nueva. Repetirle de nuevo el cómo tiene que hacerlo. Y si le ponemos when the employees make a mistake. When the employees cuando un empleado comete un error. Uh-huh. Hay que corregirlo nada más o no, o volverle no hay que tomar ese hay que volver o sea, a explicar hay que tomar ese error para que los demás no lo vuelvan a cometer. Pero como se le está enseñando a él. Es de volverle a explicar al empleado. Ajá. Cómo debe de hacerlo. Exacto. Ay, ahí está. Está oyendo. Vaya, la tendría. Ajá. When the employees make a mistake. Cuando un empleado comete un error, employer, ajá, a mente. You have to explain again so that it doesn't happen again. Como para que no se vuelva a repetir algo así, ¿verdad? Hay que volver a explicarle para que no se repita. Exactly. Pues ya más o menos lo voy entendiendo. Aprovechemos, teacher. ¿Estaría bien formulada la pregunta, sí? El inicio. Ya. Ustedes van a ir trabajándola como ustedes puedan. ¿Ok? Okay. No se preocupen. Uh-huh. Escríbanla y después vamos a ir viendo los errores. Ok. Si pueden, escríbanla aquí ahorita y la arreglamos ya antes de irnos con todos los demás. Escríbale ahí. Vamos a ver. No, yo pienso así. Bueno. Yo solo. ¿Sí, Nelson? No, o sea que solo tengo la mitad de la pregunta. ¿La mitad de la respuesta? La mitad de la respuesta, perdón, la otra mitad todavía no la. Vaya. No la logro procesar. Bueno, pues escríbala, no hay problema. Lo más que va a pasar es que se equivoque, aquí no me preocupo. Es lo más. Así está bien. When employees make mistakes, take that mistake as an example for other new employees. Exactly. Muy bien. Okay. Edgar, ¿y usted por qué se ha puesto oyente a la par? Es que sí me había puesto, pero... Quítese ese. Es que oyente quiere decir que no está en la lista oficial. Sino que en la lista de oyente. Ya. Yeah. Vale, lo que dice Edgar aquí es que cuando alguien comete un error, se toma ese error para ponerlo de ejemplo, así como dice el párrafo, para otros empleados nuevos, para los que vengan. Miren, pasó esto y no lo vamos a hacer, ¿verdad? De una buena forma, por supuesto. Okay. Exacto. Okay.
ya la anoté. Vaya, entonces tenemos la pregunta 3 y la 5. Con esa, con esa dos quedamos. Escribiéndola estaba. Vaya, hoy sería la... ¿Ah? Bueno. Dice... La 3 ya estuvo. Ya estuvo. Sí, 3 y 5 ya estuvieron. Vaya, hoy sería la 5, pero de las que nos dejó la teacher. Ajá, dice, ¿cómo aplica? ¿Cómo aplicar este consejo en tu compañía? No sé si se refiere al párrafo, me imagino yo. Que ajá, al párrafo, sí. Ejemplo. Uh-huh. Aunque en la parte que nosotros nos corresponde, sí, ¿verdad? O sea, hay que entrenar a los nuevos empleados. Bueno. Recomendación en tu compañía sería como una introducción o una introducción del curso de trabajo, quizás. Hola. Hola. Como una introducción del puesto de trabajo, quizás. Do you apply? Point. Ajá, ajá. Sí, ahí tenemos. Exacto. Que poner el true, quizás. Esa es la de nosotros, los dos. Ajá, la segunda. Uh-huh. Asume. De nosotros es la número 4. Número 4. Para evitar, ajá, to avoid. Gran poder de Cristo y esta palabra tan larga. Uy. Miss Misunderstanding. Ay, qué raro. Misunderstanding. Esa considero que es la que nos corresponde. Es una palabra compuesta. Malos entendidos. Yo sé qué decir malos entendidos. Tú para evitar. Avoid. Sí, mal entendido. Dice. Malos entendidos. Ajá. Se debe, one should. Debe ser muy claro en los plazos. Sería try. Uh-huh. Avoid es esquivar. Evitar. Ajá, evitar. Eludir, evadir, evitar. ¿Cómo era? Misunderstanding. Misunderstanding. Está larga. Para evitar malos entendidos. Y ahí debería ser. Solo va a decir más si claro es... en los tiempos. Ah, sí, es correcto. Yes. O sea, es como decir que se debe
para evitar malos entendidos, se tiene que hablar bien o se tiene que ser claro en el momento de hablar. Se debería ser muy claros en los tiempos de entrega. Es lo que mencionaba usted, time frames. Time frames. Time frames. Yes, solo es de poner yes or try. Not. No, try, vi lo que decía arriba. No. Quiero ver. En la que dio ella. Mira, no, mira las preguntas y trata de responder. Ah, pues yo me confundí. Entonces. Creo que solamente. O solo se escribe yes. Yes. One should be very clear in time frame. O solo se escribe yes. Yes. Teacher, lo que vamos respondiendo lo pegamos en el chat. Ok. Yes, please. Solo que nos va a salir cortada entonces, ¿no? ¿Hola? Nos va a salir cortada entonces, porque ya habíamos enviado el primero. Pero solo las cuatro pertenece al grupo de nuestro párrafo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Entonces solo vamos a contestar yes ahí. ¿O vamos a dar una respuesta larga? No, solo. Hoy. No la he escrito, ¿verdad, compañero? No. ¿La he escrito? No, no la he subido. In my company. Yes, I do. In my company. Mi compañía se aplica en la institución. ¿Me ha cambiado? Sí, por eso. Sí, no, hombre, yo le dije a la misma que lo puse ahí porque según yo. Say time. Luego seguir. Yo le puse this all tips. ¿Sí? All tips. All tips. Sí. Y all tips. O sea, todos estos tips. Las palabras nuevas las subieron al chat. No, aquí las tengo. Yo las tengo aquí. Pero sí las copié. Is all tips and new employees. Así. Sí. A las palabras se le tenía que poner qué significaba. Yo no recuerdo si solo la palabra o. Dice, escribe tres nuevas palabras y su significado. Ah, pues sí. Whenever dijimos que era posiblemente. Posiblemente. Solo carry, no sé exactamente qué significa. Carry. Dice. O si ellos
No llevo. Llevar. Quizá. ¿Cómo llevar, quizá? Que según en el diccionario, el traductor, ¿qué dice? Sí, o si ellos no sacan o llevan las tareas. Un carril. Según traductor dice transportado. Ajá. Es lo que. Ah, pues. Sí, vea, porque, o sea, los carriers que se ocupaban antes para hablar para Estados Unidos. Sí, vea, sí, tiene lógica. Sí, transport, dice. Y ahí están los ejemplos con la palabra. Transportar. Bye. ¿Qué nos falta? Solo eso. Pero no era en el WhatsApp que había que subir las palabras. No sé por qué no he visto. No he visto que hayan subido algo al grupo. Es que, o sea, este chat solo nosotros lo podemos ver. Uh-huh. Ya después quizás lo vamos sí, a ver. Sí, solo ustedes lo pueden ver. Yo la subí las palabras. Ahorita. Por eso, pero al chat o al WhatsApp. Al chat. Este chat solo ustedes lo pueden ver. Ah. Entonces cuando regresemos al grupo creo que ya se las podemos escribir. Exacto. Ah, pues. Ah, okay. Ahorita en el chat de nosotros está. Uh-huh. Bueno. Así que todo ya hicimos. Pues. Ya está. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Did you finish, guys? ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Okay, vámonos. Pues. Vámonos. This meeting is being recorded. Okay, I think most of you already finished, right? We are going to check right now with paragraph one. Paragraph one. Let's see here for paragraph one was Andrea, right? It was here. Let me check. Yeah. Moment. Daniel, Aureana, Elsa, Marlon, Kevin, and right? So let's start. Let's see your questions. Como son varios, una pregunta cada uno. Veamos. Number one, ustedes deciden. Okay, number one, Daniel.
Vamos, chicos, que tenemos poco tiempo. Number one. Okay. We believe this paragraph is to make sure that is we are giving instruction or direction or trying to say something to another person. That person will understand use, and we should never assume that people understand what we say. Okay, very good, Daniel. Thank you so much. So it's a paragraph about understanding. Okay, very good. Number two, Lauriana. Okay. Assumption. Something that you accept as true without question or proof. Number two, switch on. Quick to now know about or be involved with the most recent fashions and ideas. And number three, Whist, a type of card game. Okay, very good. Thank you so much. Ready, or not right. Send a picture of your answers. Una persona del grupo que envíe todas las respuestas al chat de WhatsApp para que todos tengan las respuestas. Okay? Una persona, no las 20 tantas, no, una. Okay? En este grupo que sea Marlon, que lo envíe, por favor. Now, let's continue here with... ¿Al WhatsApp, teacher, dijo? Sí, al WhatsApp. Number three, practice pronunciation of your paragraph. Este párrafo es un poco largo, entonces va a ser dividido entre Elsa y Marlon. Vamos. Empiece usted, Marlon. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, es que estaba tomando la foto, pero ya no pude. Ahorita, vaya, permítame. You're going to read until it says readers. Desde aquí, desde el inicio hasta ahí. Go. Hasta readers. Okay. Don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switch on. They are not mind readers. Yeah. Continue, Elsa. An imperative when delivering their instruction is to not assume the recipient know what you mean. Antis can be for anything from industry. Acronyms to who to contact in different departments or organization. It will only take you a few seconds more to explain the details. Details, very good, thank you so much. Let's go with question number three. Share the answer for number three, please. Look at the questions and try to answer them, right? Let's see here, Mr. for paragraph one, Ruben. What is the answer that you can, what is the question that you can answer here? One, two, three, or five? Number one and number two. Okay, go ahead. Number one, according to the article, it's fine to make assumptions. According to the article, it's not good to make assumptions, to make us understand. Okay, and number two, it is important to go straight to the point, to be clear. Yes, because it is important that you understand what it means. What it means, okay, very good. Thank you so much. Right, so we finished with this group. Thank you, very good. Now let's go with group number two, okay? Group number two, what is the reading about? Group number two.
Vamos, no perdamos el tiempo, por favor. Todos vamos a pasar. Declaring instructions. Ajá. Writing new words and their meaning. No, no les lea las preguntas. La pregunta número uno dice, what is the reading about? Okay, usted ya empezó a hablar, entonces dígame, what is the reading about? Be clear when giving instructions. To be clear when giving instructions, okay? Muy bien. ¿Cuánto? Ustedes solo iban tres, ¿verdad? En su grupo. ¿Verdad? Iban five. Más. Five. Ok, Diana, vago número dos. Gracias, Delmi. Perfecto. To be clear about instructions. Ajá. Raider, you said to indicate one's preference in a particular matter. And two, whilst during the time that at the same time as rainbow. Number three, walk for pleasure typically without a definitive route. Okay, very good, Diana. We have three words there. Thank you. Delmi, ¿puede tomar una foto a sus preguntas del grupo y mandarlas al chat? Así como hizo Marlon, por favor. Let's see here. Ya pasó de este grupo Delmi y la señorita Diana. Carmen, go with question number three. Pronunciation. Todo el párrafo, teacher. Let's see, Carmen en Carlos Mario. Okay, Carmen en Carlos Mario. Ya les digo acá. Permíteme compartir pantalla rapidito. Ay, me pica la nariz. Carmen, you start here. From be clear until... Uy, qué larga esta oración, qué fea, no me había fijado. From be clear until concise, okay? And then Mario continues. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle is conversation and especially not in an email or when it is a set of instruction. Whilst you don't want to ramble on in your setup instruction, that will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. You don't want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Okay, clear, specific, and concise. Very good. Continue. Personally, I prefer not to butter it up and would rather get the strike to be the point on what needs to be actionable or delivered. Rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Very good. That's what we do in Spanish. En español a todo le ponemos flores, ¿verdad? No, directo. ¿Qué se necesita? Y punto. No, nada. Right? Not to waste time. No perder el tiempo es lo que hacemos en inglés. Okay? We go straight to the point. Very good. Thank you, guys. Question number four, please. El grupo número dos. Me hace falta... La señorita Delmi, Carmen, solo ustedes dos estaban, ustedes cuatro. Estela, creo, no. Estela, hola. ¿Qué? No, Estela, hola. No estaba en su grupo. No. ¿O sí? No. Sí. 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 Ok, Estela, vamos con la pregunta cuatro. Pregunta cuatro dice: look at the question and try to answer them. ¿Qué están las preguntas? ¿Cuál puedes contestar ustedes? Which one can you answer? Number four. Mm-hmm. No. No. Nope. Ok, Carmen, ayúdale a Estela o Diana. No,
Number two and three. Okay, Carmen, dígame la respuesta a la número dos y Diana la número tres. Is very important for not confuse the people. Okay. That is true or false? What do you think? It's true. It's true. Okay, very good. And Diana, what about number three? Miss Carolina Guevara Ortiz, ¿es su microfonito apagado? Sorry. Number three is true. It's true as well, yes. It is important that people will get confused if we use too many words. Okay, very good. Thank you, guys. Vamos a dejar la número 5 para el señor Carlos Mario. Señor Carlos Mario. Oh, lo que pasa es que estaba reiniciando la computadora porque se me trabó el puntero y no puedo ir aquí al celular. It is fine if the employees make the mistake. Número 5 de las 5 preguntas que tienen. Oh. Do you apply this tip on your company? Yes. We can approach because make very simple the communication inside the company. Very good. We need to make simple our communication inside the company. Excellent. Very good, Carlos Mario. Let's go with paragraph number three. Paragraph number three. Vean todas las cosas que hemos aprendido de esto, de este artículo. Nehemías, Mario Alex, Amaya Corado y Carlos René. En ese orden, por favor. Nehemías, número uno, Mario dos, o Mario Alex, creo que no está. Nehemías 1, Amaya 2, Carlos René 3. Okay. What is the reading about? This paragraph is about a specific instruction for the group employees. If we have a wrong indication of the deadline, can confuse the instructions and harm the result. Okay, very good. Let's see. Next one, Amaya. Number two. Yes, number two, my. Sorry. Yes, number two. Usted va, Amanda Mercedes. Perdón. Number two, sí, yes. Matters, deadlines, time frames. In the question number two, write three new words. Ustedes escribieron tres palabras. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Y qué significaban las palabras? Remember. Matters era asuntos, cosas, uh-huh. Deadlines, fecha de entrega. Y time frames, plazo. Okay. ¿Y qué encontraron en el diccionario que les envié? ¿Envié el diccionario? En el diccionario encontramos que deadline es fecha de entrega. No, pero yo les envié un diccionario en inglés. Yo hasta ahorita lo voy viendo. No, pero yo le que íbamos a buscar las palabras, las tres palabras, las nuevas palabras que íbamos a aprender y el significado. Pero está bien, está bien. Vamos, Carlos René, con la número tres, a leer el párrafo. Ok. Do not confuse matters by not being very specific with your time frames and the deadlines. What you consider as soon might be very different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours,
yet your staff who you have instructor. Consider it to be in a few days then this communication is going to have serious implications in any business or project. Or project, very good. Thank you so much, Carlos René. Thank you, appreciate it. Now, can you give me the answer of question number 4, Ana Mercedes? Okay, number 4. To avoid misuse, the understandings one should be very, very clear in time frames. True. It's true. Okay, very good. Thank you, Mercedes. And number 5, Francisco Nehemias. Do you apply this tip in your work? Esa no la pudimos contestar. Okay, you don't no quedó tiempo. Okay, okay, no se preocupe. Vamos a seguir entonces con el grupo número 4. Group number 4, please. Mr. Nelson, quiero ver acá. Nelson, Oscar, Helen, Roxana y Edgar. Okay, comenzamos con Oscar, la pregunta 1. Question number 1. Have you said, why is he reading a book? Seba. El que lea el párrafo. No, what is the reading about? La pregunta número 1, ¿qué respondieron ustedes? No que lea, ¿qué respondieron? ¿De qué se trata el párrafo? Yo le puse guión. Oscar va ahorita, lo hicieron en equipo. Sí, pero nosotros quedamos en un consenso que se trataba de darle... ¿Qué escribieron en inglés? Ay, híjole, no lo pusimos en inglés. Solo fue hablado de eso. Era de darle ejemplos a las personas nuevas en el trabajo. Ok. ¿Cómo lo diría en inglés? Me debe esa respuesta para mañana. Hágalo en inglés para mañana. Okay. Me voy a acordar, pero me quiero poner un post. Preguntarle a Oscar pregunta número 1. Bye. Okay. No se le olvida porque a mí no se me olvida. Está bien. Ok, question number 2, Roxana Elizabeth. Ay, fregados, no la hice. ¿Por no, qué? Si estaban en equipo. Que la de sí. Las preguntas, ahí las pusimos. Las nuevas preguntas, ahí están, las ahí hicimos. Están. Ahí las pusimos. Ahí están las preguntas en el chat, chicos. Ahí están, ya lo subí también. Ya. Roxana, ¿debemos trabajar en equipo, Roxana? Sí, es que estuve con una llamada urgente. Nelson Domínguez, ¿tiene la respuesta de la número 2? Whenever, posiblemente, carried, llevar, y tax, tarea. Ok, very good. Ustedes y el equipo anterior también, el de la señorita Maya Corado, busquen el significado de las palabras en inglés, ¿ok? Ya tienen la respuesta en español, ahora búsquenlo en inglés. Ahí tienen el link, ¿ok? Ahí tienen el link. Veamos la pregunta 4. Question number 4, please. It says, question number 3. Practice pronunciation of your paragraph. ¿Qué más iba en su equipo? Rubén, me parece. Ok, no, Rubén no. Rubén iba en el 1. Dionel, ¿usted iba en el grupo 4? Yes, teacher. Okay, Helen, vamos, creo que era. Vamos a leer en el grupo 4. Elsa, ¿y usted en qué grupo está? En el 1. Ok, vamos yes, a ver. Teacher. Ok, en el 1, ok. Give examples here right now. Dioneri, lea el párrafo, por favor. Whenever possible, make sure you give examples. This will be special beneficial if they
are new to be rolled, or that they have carried auto dust before. This will help to add clarity to your introduction and help for a clear picture of what it is you mean and want. Okay, thank you so much, Helen Dionelli. Thank you very much. In question number 4. Okay, let's try to give an answer. Oscar Mauricio, ¿cuál de estas preguntas is true or false? ¿Cuál de estas preguntas pueden responder? Respondimos la número 3 y la número 5. Ok, ¿qué respondieron? Va. Ahorita la 3 dice people will get confused why the direction is with used to my world. La respuesta where are no a long way to give money word in giving more samples. Okay, very good. We are not allowed to give too many words. Okay, very good. Oscar, ¿y la siguiente? La número 5. Number 5. Uh-huh. Is fine. Fini. Is the employer my case? My thing. Leader, we can choose a sample. For example, where employer may a main thing and my case no a main thing as a sample of other new employer. Okay, very good. Thank you so much. And Edgar Gonzalez, number 5. Thank you, Oscar. The answer is yes. They're trying to the new employees. We try with the new employees. Okay, very good. Elsa, usted participó. Yes, okay, no me acuerdo, fíjese. Se me borró la mente. I read the paragraph. Yes. Thank you. Okay, does anybody have a question? ¿Alguno tiene alguna pregunta de este artículo? Solo una pronunciación, teacher. Yes. De la pregunta número 4, to avoid, la siguiente pregunta. Misunderstandings. 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 Confusiones. Para evitar confusiones, niña, to avoid misunderstandings, right? Misunderstandings. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo les queda claro del párrafo? ¿Sí? Yes. Okay. Ok. Lo que debemos hacer, feedback de la lectura, sobre todo. Debemos empezar a practicar, chicos y chicas, lectura en la cual no nos vamos a oír tan robotizados, que nos va a costar. Sí, nos va a costar, obviamente. Estamos aprendiendo un idioma que nunca habíamos hablado. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, si yo tengo esta palabrita acá, esta oración. Acá, se la voy a poner. Very, but a bit of butter. ¿Ok? No la traduzcan porque no va a servir para traducir, sino para pronunciación. Very but a bit of butter. ¿Ok? La tenemos ahí. Si la leemos de la forma siguiente, very but a bit of butter, it's okay. Right? But in English, you will need to connect those words. Este es un pequeño ejemplo. Very but a bit of butter. Right? So we're gonna go like this.
right? We're gonna go practice very but a bit of butter. Suena como una palabra súper larga, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque en inglés no hace, y lo decía el párrafo 1, no vamos a decir tantas palabras, solamente vamos a ir directo al punto. Cuando usted esté trabajando con personas que tengan la cultura americana súper metidas o que sean gringos, ¿verdad? Ni modo. Entonces, ustedes tienen que seguir los tips que les están dando ahí, todos están perfectos. ¿Ok? Pero para hablar, tenemos que ir de la siguiente manera. Very but a bit of butter. Right? Very but a bit of butter. La única forma de aprender a decir ese tipo de oraciones de una forma larga, de una forma rápida, no, bueno, no lo digamos rápido, vamos a utilizar la palabra correcta. De, con fluidez, ¿ok? Fluency, porque muchos han leído muy, con muy buena pronunciación. No perfecta, pero muy buena pronunciación. Pero nuestra entonación, nuestra fluidez no es la mejor. ¿Okay? Quiere decir que debemos mejorar. Por ejemplo, vamos a leer el número 1. According to the article, it is fine to make assumptions. ¿Okay? According to the article, it is fine to make assumptions. It is fine to make assumptions. Muchos leen, it is fine to make assumptions. Right? It is fine to make assumptions. No tengan miedo a pronunciar mal, porque si creen que van a pronunciar bien, está mal. ¿Ajá? Teacher, es decir, que para hacer, tener fluidez, hay que unir las palabras. No todas, pero sí la mayoría. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer un ejercicio chiquito de pronunciación todos los días. ¿Ok? Chiquito, no lo vamos a hacer grande, un ejercicio chiquito de pronunciación todos los días, pero va a ser al inicio de la clase, así que si usted vino tarde, pues se lo perdió. ¿Ok? Pero al inicio. So, eso lo vamos a empezar a hacer mañana. ¿Sí? Igual que en el francés, que con la última palabra se pronuncia la siguiente. Sí, se llama liaison. Liaison es un amarre que va a ser. Ajá. No sé francés, vea, pero me gusta más el italiano, pero sí. Vamos a conectarles. ¿Ok? Ahora. Mejor el francés. No, hombre, no lo puedo pronunciar. Vale, veamos acá. El francés en la mañana, Patricia. Con crema y frijoles. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. ¿Eh? Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Present, teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present, teacher. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Gutiérrez. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present. Godínez Urquilla, perdón. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present, teacher. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Present. Maurestela Orantes Fernández. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Nelson, Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Susana Esmeralda. María Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Ok, tenemos acá la lista. Este día es la clase número 5, 5, 10, 11, creo aquí. Nos quedamos con la señorita o el señorito Francisco Nehemías, fue el último. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Si se queda, son 10 minutos. Los demás nos podemos desconectar. Nos vemos mañana. Bye, bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ay, no puedo salir. ¿Por qué? La saco. Ya se fue. Elsa Merino, bye. Elsa. Elsa.
Yes. Okay. Exacto. Hi, Helen. How are you? I'm fine, thank you. Excelente. ¿Tiene alguna pregunta, Helen, acerca de las clases? ¿Qué podemos trabajar? Creo que por el momento no. Ahí estoy queriéndome yo. Pero sí, más o menos ya entendí algunas cosas que andaba más o menos perdida. ¿Sí? ¿Ya hoy sí? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que le pueda ayudar? Creo que estamos bien. Lo que más me cuesta es algunas pronunciaciones de algunas palabras, el tiempo que no tengo para estar practicando a veces, pero sí, ahí voy tratando de practicar. Sí. Okay. Sí, salgo hasta las 8 todos los días y entro a las 7 de la mañana. Ah, sí. Okay. Bueno, pero entonces en este caso no se preocupe. Vamos a seguir practicando y solamente les recomiendo que practiquen mucho en clase, ¿verdad? Para que así aproveche el tiempo que no podemos tener en la clase. ¿Ok? Teacher, antes que se me olvide, fíjese que en las tareas hay una que no me sale. ¿Cuál? Es la... Ay, ya le verifico cuál. Hay una de que mandé de la sección del parcial. Que les mandé Creo que es la... Donde tenemos que ordenar las dos oraciones. Pero es que hay mucho. Me tiene que decir el número porque si no, no puedo. Ajá. Esta creo que es la última. Ah, sí. Es la número, la tarea 10. Tarea 10. Uh-huh. Vamos a irnos a la sección 2. Permítanme un segundo. Tarea 10. Ok, en la tarea 10, ¿qué parte es la que no le aparece? Las dos últimas. Las dos últimas. Number 4 y number 5. Yes. Ok. ¿Cómo lo escribió? Cuénteme. Escríbame en el chat lo que escribió. Le puse I don't know. Hello. I don't know. Le puse primero. I don't know. ¿Por qué le puse I don't know? Si ahí dice que le tiene que lo tiene que poner en orden, dice. Entonces era. Sí, es que yo lo puse así primero. ¿Está agarrando este? Así lo puse. Esta. Míreme acá. Esta es la tarea. Ajá, esta. Sí. Y es la número 4 y 5, dice. Ajá. People are not. Pero dice ahí que tiene que ponerlas en orden. Cuando le diga unscramble, quiere decir que tiene que poner todas las palabras en orden. Entonces tiene que escribir toda la oración. ¿Cómo la escribiría? Sí, la hice así. Ajá. Y después le puse. Después le puse así. Vaya, Dionelli, ¿qué oración escribió o solo escribió solamente esa palabra? No, solo le escribí la palabra. No, debe escribir toda la oración. La oración la debes poner en orden. En orden. Unscrambled quiere decir que tiene que poner todas esas palabras en orden. Okay. No voy a poner solo una palabra, va a poner toda la oración. Toda la oración. Sí, ¿cómo escribiría la oración? Sería, I don't know. No. No. Las oraciones no comienzan con el verbo to be. Las preguntas empiezan con el verbo to be. Una oración va a comenzar con un sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Ese es el orden general de una oración en inglés.
sujeto, uh-huh. verbo, complemento. Usted me está poniendo el verbo antes y esa no sería una oración, es una pregunta. Ah, va, sí. Ya le entendí. Escríbalo y me lo manda al chat cuando lo tenga. Va, yo se lo voy a escribir entonces. Perfecto. Gracias, Dionelli. ¿Alguna otra Gracias. Pregunta? Solamente, chicha. Ok, nos vemos mañana. Primero, adiós. Primero, adiós. Bye, bye. Bye.